Buenos días. Buen día, profe. Buenos días, buenos días. Vaya colocando su asistencia, por favor. La primera en decir presente en esta clase fue Dana Ferrufino. Segunda, Isabela Fernández. Tercero fue David Cuellar, Yodeli Núñez, Armando Contreras y nadie más. Bien. Asistencia guardada hasta Armando Contreras. José Matías Montesino acaba de decir presente. Bien, guardamos la asistencia hasta José Matías. Antoine Lino dijo presente. Bien, Antoine Lino dijo presente. Ya está guardada. Bien, en el transcurso van a seguir entrando más y van a seguir colocando asistencia. Ya, quiere decir que la asistencia no está cerrada. Quedamos acá, ¿no? Anotemos si cada par de fracciones son equivalentes o no. Bien, ya hemos hecho esto en la anterior clase y hemos visto que el multiplicando cruzado encontramos si son fracciones equivalentes o no son fracciones equivalentes. Nos toca... Ya lo hicimos eso. Ya lo hicimos. Nos toca la simplificación de fracciones, ¿ya? Vamos a simplificar la siguiente fracción. Bien. Belinda Fajardo y Joel Castellón están en la sala de espera, ya los admití. Me voy al Word, chicos, con el otro paralelo, estoy más adelantado que con ustedes. Bien, vamos a tratar de igualarlo al otro paralelo. Entonces, anotamos, simplifiquemos la siguiente fracción. Simplifiquemos las siguientes fracciones. Dos puntos aparte. Hay dos estudiantes en la sala de espera, Joel Castellón y José Gamboa y Lucas Salguero. Ya están. Ya están admitidos. Bien. Vamos con el ejercicio. 8/6. Entonces vamos a simplificar la fracción 8/6. Anoto mi fracción. Fracción 8/6. Igual. Para simplificar fracciones, jóvenes, niños y niñas, tengo que dividir al numerador por un número. Y cuando divido al numerador por un número, al denominador también lo tengo que dividir por el mismo número. Quiere decir que al 8 lo divido entre 2 y al 6 también obligatoriamente lo divido entre 2. ¿Ya? Si usted dividió entre 2 al 8, obligatoriamente al 6 también entre 8. Entonces, procedemos a hacer la división. Procedemos ahí a hacer la división. 8 dividido entre 2, ¿cuánto mira? 4. 4. ¿Y 6 dividido entre 2, cuánto mira? 3. 3. Quiere decir que la fracción simplificada, 8/6, había sido 4/3. Y se acabó el ejercicio. Porque lo único que nos están pidiendo acá es simplificar y el 4 y el 3 ya no se puede simplificar. El 4 tiene mitad, pero el 3 no tiene mitad exacta. El 3 tiene tercia, pero el 4 no tiene tercia exacta. Y quedó ahí. Voy a hacer un ejercicio más y ustedes van a hacer los demás. ¿Ya? A ver, David Cuellar, elígeme uno. Yo ya hice el 8/6. Queda el 2 octavo, 4 7, 14. 7 sobre 7 14. Sobre 14. Muy fácil. 14, muy fácil, el 7 sobre 14. Otro más difícil. 9 sobre 27 avos. 9 sobre 27 avos, ya. Bien, 9 sobre 27. El más difícil para mí es este, 8 sobre 24. Bien, entonces voy a hacer ese, ya. 8 sobre 24, porque ese lo vamos a dividir varias veces, no una sola vez como lo hemos hecho acá. Bien, empezamos. 8 sobre 24. Aquí solamente he dividido una sola vez y encontré la fracción simplificada. Ahora, en esta otra no va a ser una vez, van a ser muchas veces. Al 8 lo divido entre 2 y al 24 también lo voy a tener que dividir entre 2. Entonces, anoto 8 dividido entre 2, 24 dividido también entre 2. Empezamos a dividir. 8 entre 2 me da 4. Y 24 y entre 2 me da 12. Bien, pero no terminó todavía la fracción porque puedo seguir simplificando.
¿Ya? Entonces voy a seguir simplificando. A ese 4 lo voy a dividir entre 2 y al 12 también lo voy a dividir entre 2. Quiere decir que el 4 se dividirá entre 2 y al 12 también se tiene que dividir entre el mismo 2. 4 dividido entre 2. 2. 2. ¿Y 12 dividido entre 2? 6. Todavía no ha terminado el ejercicio, puesto que el 2 se puede dividir entre 2 y el 6 también se puede dividir entre 2. Se puede todavía hacer una división más acá. Entonces, al 2 lo divido entre 2 y al 6 también lo divido entre 2. Entonces, anotamos. 2 dividido entre 2, 6 dividido entre 2, igual. 2 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 1. ¿Y 6 dividido entre 2? 3. Quiere decir que la fracción simplificada, y ya no se puede simplificar el 1 y el 3, quiere decir que la fracción simplificada es 1/3. Ejercicio terminado. Aquí he efectuado 3 divisiones para poder llegar a la fracción simplificada. ¿Pregunta? No, profe. Bien. Voy a guardar la asistencia de lo que han dicho presente, ¿ya? Hay varios estudiantes que han dicho presente. Bien, lo que han dicho presente David Cuellar son Yoreli Núñez, Armando Contreras, José Matías Montesino, Antoinette Lino, Areli Alba, Belinda Fajardo, Lucas Salguero, Valeria López, Natalie Nina, Ainhoa Ojeda, Lucas Nick Morón, José Gamboa, Oscar Toledo. Bien. Asistencia guardada hasta Oscar. Listo. Ahora ustedes, chicos, me van a resolver los otros ejercicios. Y solamente me van a decir la fracción simplificada. No me van a decir la división, puesto que eso es lo que tienen que hacer ustedes en su cuaderno. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer en su cuaderno y ustedes me van a dar solamente la respuesta final. Bien, me voy al texto y ahora ustedes me van a simplificar las siguientes fracciones. 12 octavos, 4 octavos, 7 sobre 14 y 9 sobre 27.
Profe, ya terminé una. Bien, a ver, José Matías. La fracción significa de 12 octavos. No, profe, Isabela. Ah, Isabel, perdón, Isabel. La fracción simplificada de 12 octavos. Profe, yo hice la 4 octavos. A ver, entonces la fracción simplificada de 4 octavos. Me salió 1, 2. Un medio, Isabel. Está bien. A mí también me salió. Se lee un medio. Vamos a anotar bien. Vamos a anotar bien, ¿ya? Un medio. Bien. Hay dos estudiantes que están en la sala de espera, Leonardo y Natalie Christie. Ya están admitidos. José Matías Montesino, ¿tenés alguno o no? Tengo 12 sobre 8. 12 octavos, 12 octavos. 12 octavos. 12 octavos. ¿Cuál es la fracción simplificada, José? Me salió 3 medios. 3 medios. Sí, correcto, está bien. Recuerden que el procedimiento no lo estoy colocando porque eso es lo que tenían que haber hecho ustedes. Bien, a ver, David Cuellar, ¿cuál tenés? ¿7 sobre 14 avos o 9 sobre 27 avos? Tengo el 7 sobre 14 avos que me salió. Bien. Un medio. ¿Cuánto te sale? Un medio. Un medio también, correcto, esa es la fracción simplificada, un medio. Bien. Ah, también tengo el 9 sobre 27 avos. ¿Nombre? David Cuellar. David Cuellar, ¿cuál es la fracción simplificada? Un tercio. Un tercio. Sí, está correcto. Es un tercio la fracción simplificada. El procedimiento no lo he anotado, puesto que ese procedimiento lo tenían que haber hecho ustedes, como lo hicimos en el anterior ejercicio. Lo que han llegado tarde, por favor, tienen que ver la clase grabada, cómo se encontró las fracciones simplificadas de cada ejercicio. Bien. Bien, voy a borrar y nos vamos a la última actividad que hice, amplifiquemos. Simplificar significa de una fracción hacerlo lo más pequeñito posible. Y amplificar es lo contrario de simplificar, de una fracción pequeñita hacerlo lo más grande posible. ¿Ya? Es lo contrario de simplificar. Bien, voy a resolver yo dos ejercicios, ustedes van a hacer los demás. Bien. Elíjame un ejercicio, David Cuellar. Voy a amplificar. 5/4. 5/4, ya. Entonces voy a anotar acá. Ahora ya no voy a simplificar. Voy a amplificar. Y aquí creo que escribí mal. Sí, bien. Me dijo David Cuellar que voy a amplificar 5/4. Bien, anoto mi fracción. 5/4. Bien. Ahora, miren cómo se amplifica. 5/4. Al numerador, chicos, al numerador, lo tengo que multiplicar por un número. El número que yo elija puede ser cualquiera. ¿Ya? Pues, pero tiene que ser un número entero natural, ¿ya? Entonces voy a suponer que aquí va a ser 5/9. Y si multipliqué por 9 al 5, al denominador también lo tengo que multiplicar por el mismo 9. ¿Y 5/9 cuánto me da, David Cuella? 45. 45. ¿Y 4/9 cuánto me da? 36. Quiere decir que mi fracción amplificada de 5/4 amplificada me dio 45 sobre 36 avos. Ya amplifiqué mi fracción 5/4. A eso se refiere amplificar. Profesor, uno más, a ver. ¿Cuál voy a hacer? Ya hice el 5/4. Uno más. Un décimo.
un décimo, ¿ya? Entonces voy con esa última fracción, la voy a amplificar. Un décimo. Anoto mi fracción que me piden que yo amplifique. Igual. Bien, anoto el 1 y el 10. Voy a buscar un número. El número que yo elija tiene que ser un número natural y ese número puede ser cualquier número, cualquier número. 1 por, supongamos que elijo el 50. Si multipliqué por 50, el denominador obligatoriamente tiene que ser multiplicado por ese mismo número. 1 por 50, ¿cuánto me da? 50. Y 10 por 50, fácil. Ese 0 y ese 0 lo anoto. 5,000. Y me quedo 1. No es 5,000. No es 5,000. El 0 del 10 lo anoto. El 0 del 50 lo anoto. Y me quedo 1 por 5. Y 1 por 5 es 5. Con los dos ceritos es 500. No es 5,000. No se vayan a confundir. Bien, entonces la fracción amplificada de un décimo había sido 50 sobre 100. Vamos. Listo, ahí está. Ejercicio terminado. Copien esos dos ejercicios. Yo he hecho con procedimiento, ustedes también van a hacer con procedimiento de los ejercicios que están en el texto. Mientras guardo la asistencia de Samantha Rocavado, perdón, Santiago Rocavado y Samantha Rocavado. Listo, asistencia guardada. Asistencia cerrada. ¿Profe, tenemos que poner cualquier número? ¿Qué es lo que dije hace rato? ¿Hay un número en específico cuando yo quiero amplificar? No, profe. No. Pero si usted elige un número, obligatoriamente al denominador por ese mismo número. Cuidado con cambiarle acá el número, ¿no? Si usted multiplicó por 9, no me vaya a multiplicar acá por 8. Estaría amplificando mal. Bien. Ahora a usted le toca al 3 medio, al 3 séptimo y al 2 noveno. Profe, no puse presente. ¿Y por qué no puso, pues? Yo ya cerré la asistencia, voy a tener que abrirla. Cuando entre a clase, hijo, tiene que colocar presente de entradita. Coloque su asistencia. Pues Caterina Valverde y Juan Camilo han dicho presente. Asistencia guardada. Asistencia cerrada. Ya es tarde ya para que coloquen asistencia. Bien. Profe, ¿puedo ir al procedimiento? Claro. Ahí está el procedimiento. Natalie Cristi está llegando con 20 minutos de retraso. Y capaz que va a querer colocar asistencia. Bien. Espera, me estoy haciendo todavía.
Bien. Amplifique las fracciones 3 medios, 3 séptimos y 2 novenos. ¿Listo, David? ¿Terminaste algo? Sí, profe. A ver, David, ¿cuál amplificaste? La 8 sexto. Ya. ¿Cuál de todas? No veo ningún 8 sexto acá. ¿Cuál? ¿La 3 medio, la 3 séptimo o la 2 noveno? ¿Cuál amplificaste? Me equivoqué y copié las de arriba. Tengo que copiar este de abajo. Ah, ya. Profe, yo simplifiqué No, estamos simplificando. Yo amplifiqué. Ya, a ver, José Matías, ¿cuál amplificaste? Un medio. El un medio ya está hecho, ¿no? ¿O no? No está hecho. Hicimos 5 cuartos y un décimo. Ya. ¿Cuál es la amplificación de un medio, José? Yo lo multipliqué 1 por 4. Ya, ¿y cuánto te dio la amplificada? Solamente 4. La amplificada. Sí, y 2 por 4 también. Ya, ¿y cuánto es eso? 4/8. 4/8, correcto. Tu fracción amplificada está correcta. Isabela, ¿hizo la fracción 3/3? Ya se mide la primera, así haciendo otra. Ah, ya. Recuerde que lo que hizo José, no es, posiblemente sea lo mismo que usted ha hecho, ¿no? Posiblemente, no estamos diciendo que la fracción 4/8 es la única fracción amplificada. Existen muchísimas. Ya, a ver, la fracción amplificada 3/3. 3/3. 3 por 10 y 2 por 10. No, solamente dime la fracción amplificada. Ah, ya. 30/20. 30/20. Muy bien, está correcta tu fracción amplificada. A ver, vamos, una niña, una mujercita. 3/7, a ver, una niña. Profe, yo simplifiqué la 3/3. No estamos simplificando. ¿Quién dijo que estamos simplificando acá? Amplificando. No se equivoque, aquí no estamos simplificando, estamos amplificando. Bien, a ver, una niña, por favor. A ver, una mujercita, Ainhoa, ¿va a tener la amplificación de 3/7? No, profe, ya debe acabar. Yodeli Núñez, ¿tiene la amplificación de 3/7? No, profe, la sigo haciendo. Valeria, ¿lo tiene la amplificación de 3/7? Nada. Belinda, ¿la tiene la amplificación? No. Nada. Dana. Yo sí lo hice. Dana, una mujercita, dije, ¿no? La que me está hablando de niña. No, profe. Ya, Dana, ¿la tiene la amplificación de 3/7? No, profe, la sigo haciendo. Bien. Profe, si usted hizo la... 5/4 y 1/10, ¿nosotros podemos hacer de otra forma o tenemos que hacerlo? Claro, pueden hacerlo de otra forma. Hemos dicho que no es la única forma de amplificar. No es la única. La respuesta que yo he puesto no es la única. Tiene muchas respuestas. Yoreli, ¿ya lo hiciste? Profe, yo amplifiqué la 2/9. 2/9. A ver, niña, dígame su fracción amplificada. 2/54. 2/54. ¿Sobre cuánto? Sobre 54. 2/54. No, sobre... no, 12. Ah, 12. Yo escuché 2/54. 12 sobre cuánto.
Sobre 54. Correcto, Isabela, ¿no? Sí, profe. Listo, está correcta su fracción amplificada. Ahora un varoncito, 3/7. ¿Qué pasa? A ver, José. A ver, ya hice 3/7, 3 por 9. Solamente la fracción amplificada. 27 sobre 63 avos. 27 sobre 63 avos. Correcto, porque el procedimiento tus compañeros lo tienen que hacer. Ahí está. He visto que entró Natalie Critti tardísimo. Coloque su asistencia, Natalie Critti. Tiene que llegar temprano, niña, no es a las 20 la entrada. Coloque su asistencia. Profe, ya terminé las 5/8. ¿5/8? Ahí no dice 5/8. Además, la fracción 5/4 yo la hice, ¿no? Pero usted encontró otra fracción amplificada, eso es lo que me está dando a entender. Bien, ¿cuál es la otra fracción amplificada? Es 50 sobre 40. 50 sobre 40. Esa es otra fracción amplificada y está correcto. A ver, otra fracción simplificada de un décimo, ¿quién lo tiene? Yo ya la tengo. A ver, ¿cuál es? 7/70. 7/70. Correcto. Esa también es otra fracción simplificada de un décimo. Listo. Actividad terminada. Bien. Supongo que cada estudiante ha encontrado otras fracciones amplificadas similares a esto. Recuerden que la fracción amplificada que ustedes encuentran son equivalentes. Quiere decir que esta fracción 1/2 es equivalente a 4/8. Esta fracción 3/7 es equivalente a su fracción amplificada 27 sobre 63 avos. Y si ustedes encontraron otra fracción, también es equivalente a la fracción 3/7. Bien. Borramos y nos vamos a la página número 62. Pasamos a la página 62. Página 62. Bien, chicos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras. La consigna dice, anotemos como fracción la parte pintada de color azul. Bien, yo voy a hacer 1 y ustedes van a hacer lo demás. A ver, ¿cuál tiene que haga? El 1, el 2, el 3, 4, 5, 6. Cuadrado, círculo, rectángulo. El 4. El 4. Ya, el 4 entonces lo haré. El 4. Entonces, miren, voy a anotar acá igual. Anoto mi raya de fracción. Voy a anotar acá mi raya de fracción. Ahora voy a contar en cuántas partes ha sido dividido este rectángulo. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 partes será el denominador. El denominador indica las partes en que ha sido dividida la unidad. Y el numerador indica las partes en que ha sido tomada de la unidad, quiere decir las partes que están pintadas con azul. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quiere decir que esta figura 4 representa la fracción 11 sobre 18 avos. Ejercicio terminado. Listo, profe, ahora sí. Ahora sí, ahora ustedes los demás. Trabajen, por favor.
Ya está, profe. Ya está, profe, ya la acabé. A ver, Isabela, usted fue la primera en decirme, ¿cuál figura hizo usted? Tres cuartos. La ¿cuál? Primera. La uno, usted me está diciendo que esta es la fracción tres cuartos. Y está correcto, Isabela. José Matías Montesino, me dijiste que ya tenés una. Sí, la dos. La número dos. ¿Qué fracción es cuatro, esa? Cuatro octavos. Esta es la fracción cuatro octavos, correcto. Otro. Nombre. Nombre. Valeria. ¿Cuál la tiene usted, seis, Valeria? La seis. La seis. ¿Qué fracción representa? Tres octavos. Tres octavos. Correcta tu respuesta, Valeria. Yoreli, ¿hizo alguno? ¿Hizo el 3 o el 5? Mira, la hice el 5, profe. No, le estoy preguntando a Yoreli. ¿Yoreli, hiciste el 3 o el 5? ¿Hizo o no hizo? Hice el 1 y el 2 nomás. ¿Y el 3 nada? Ya. A ver, David Cuella Sancu. ¿Cuál hiciste? Sigo por el 2. Estoy haciendo la gráfica. Ah, ya, la gráfica. Profe, 5, 7, 12. ¿Cuál figura? El 5. El 5. Ainhoa me está diciendo que esta es la fracción 5. ¿Cuánto? 7, 7. Ahí es 7, profe. Ahí es 7. Entonces, siete. El numerador es 7 sobre cuánto? Sobre 12. Sobre 12. 11. A no, ver. Es 12. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿De dónde te estás inventando 11? Profe, yo saqué la 3. Bien. ¿Nombre? Isabela. Isabela, la 3, ¿cuál? Un medio. Un medio. Correcto, Isabela. Terminamos esta actividad. Y no hay más respuesta que una sola, ¿ya? Esta de acá solo tiene una respuesta. Este también una respuesta. Bien. Profe, esos cuadrados los dibujamos en nuestro cuaderno. Lo pueden fotocopiar o lo pueden imprimir y pegar en su cuaderno. Algunos son habilidosos para dibujar, ¿no es? Otros no tienen paciencia, ¿no? Yo cuando estaba en el colegio no tenía mucha paciencia, así que lo fotocopiaba y lo pegaba y la profe me ponía bien. Me ponía revisado, está correcto y bien. Pero había compañeros y compañeras que eran habilidosos para dibujar, ¿no? Yo no tenía mucha paciencia para dibujar. Por eso que no fui profesor de arte plástica. Bien. Los profesores de arte plástica, pues, les encanta dibujar, ¿no? Los matemáticos somos más numéricos. Par de matemáticos que les gusta dibujar. Bien.
terminé. Ya, bien. Borramos entonces. Un ratito. ¿Listo? Ya. Pasamos, subimos el texto. Recuerden que si no terminado, ustedes tienen su texto y si no tienen, tienen el video grabado. Aquí hemos quedado con el anterior paralelo, con el otro sector. Ya, aquí hemos quedado. Hallemos el valor de A para que las fracciones sean equivalentes. ¿Cuánto valdrá A para que sea equivalente a 3 medios? Muy bien. Bien, ahora no es cualquier número. No es aquí no es cualquier número. Hay que hacer de la forma cruzada. Bien, voy a hacerlo aquí en el Word. Voy a anotar. Voy a hacer 5 ejercicios y ustedes van a hacer los demás, ¿ya? Y el valor de A es único, es un solo valor. Ya no hay muchos valores, es un solo valor. Empezamos. Voy a anotar la consigna. Dice, hallemos el valor de A. Hallemos el valor de A para que las fracciones sean equivalentes. Bien, anoto la primera. Número 7. Ejercicio número 7. Dice, la primera fracción dice, 3 medios igual, la segunda fracción dice, a cuarto, a cuarto. Bien, ahora me están pidiendo que yo calcule el valor de A, tengo que descubrir ese valor. Entonces, la única forma que yo puedo hacer para poder encontrar es aplicar el método cruzado. ¿Se acuerdan de ese método cruzado, no? La anterior clase lo vimos. Sí, ¿multiplico 3 por cuánto? Cruzado. 3 por 4. Eso tiene que ser igual a cuánto. A 2 multiplicado por A. A. Listo. 3 por 4, ¿cuánto me da? 12. Y eso va a ser igual a 2 por A. 2 multiplicado por A. Y, pero ¿cuánto tiene que valer A para que multiplicado por 2 me dé 12? ¿El mismo número? No, a ver, 2. O sea que si yo coloco 2 por 2 me da 12. Ah, entonces A tiene que valer 6. Si A vale 6, lo multiplico por 2, me da 12. Entonces, la respuesta final acá, la respuesta final, A tiene que valer 6. Y se acabó el ejercicio. ¿Se entendió? Y encontramos el valor de A. ¿Pregunta? No, profe. Bien. Voy a resolver 4 ejercicios más.
y ustedes van a hacer los demás, ¿ya? Y solamente cuando vayamos al texto me van a dar la respuesta. El procedimiento lo tienen que hacer ustedes. Bien, a ver, David Cuellar, yo ya hice el 7. Elígeme uno más. 3. El 13 me está diciendo, ¿ya? El 13, ¿no? Sí, el 13. Ya. Entonces agarro al 13. Anoto. Ejercicio número 13. Bien, ejercicio 13. Ejercicio 13 dice, nueve quintos igual a sobre 45 avos. A sobre 45 avos. Ahora, ¿cuánto valdrá A? Bien, recurro al método cruzado. Voy a recurrir al método cruzado. ¿Quién con quién multiplico? 9 por 45. 9 por 45. Igual a 5 por A. Bien. 9 por 45, ¿cuánto me da? 9 por 5 me da 35. Llevo 3. Perdón, 9 por 5 es 45, llevo 4. 9 por 4, 36 más 4, 40. Quiere decir que 9 por 45, caramba, 9 por 45 me da 405. ¿Sí? 9 por 5, 45. Llevo 4, 9 por 4, 36 más 4 son 40. Me dio 405. Igual a 5 por A. ¿Cuánto tiene que valer A para que multiplicado por 5 me dé 45? Fácil. Cuando se presente esa situación, agarro mi lapicito, niños, y fíjense, ese 405, ese 405, lo voy a dividir entre 5. Entonces, este se tiene que dividir entre este. Y agarro dos cifras, 5 por 8, 40, al 40, 0. Bajo la siguiente cifra, que es el 5. 5 por 1, 5 al 8, 0. Quiere decir que el A, ¿cuánto tiene que valer? 81. 81. Entonces, la respuesta final de este ejercicio había sido que A tiene que valer 81. Listo, ejercicio terminado. ¿Pregunta? ¿Entendió, Valeria? Sí. Bien. Ahora, Valeria, elíjame otro ejercicio. Elíjame otro ejercicio. Ya hice el 7 y el 13. Faltan 3. Uno, elíjame. El 18. El 18, ya, está bien, el 18, anoto, ejercicio 18, 18, fracción, siete cuartos, igual, fracción, 147 sobre A. 147 sobre A. Y fíjense que ahora el A ya no está en el numerador, está en el denominador, pero igual voy a hacer la multiplicación cruzada. Porque con la multiplicación cruzada me voy a dar cuenta cuánto vale A. Entonces, ¿quién con quién multiplico acá, chicos? 7 por A. 7 multiplicaré por A. Y eso va a ser igual a 4 por ¿cuánto? 147. 4 por 147. Muy bien. En el siguiente paso, en el siguiente paso, 7 por A, no sé cuánto vale. Voy a anotar 7 multiplicado. Y el A no lo voy a anotar porque no sé su valor, pero el que sí sé su valor, voy a colocar A de nuevo. El que sí sé su valor es 4 por 147. ¿Y cuánto es 4 por 147?
4 por 7 me da 28, llevo 2. 4 por 4, 16, más 2 son 18, llevo 1. 4 por 1, 4, más 1, 5, 588. ¿Sí? Bien, ahora agarro al 588 y lo divido entre ¿cuánto? Entre 7. Entre 7. Agarro dos cifras. 55 entre 7. De a 7. De a 7. 7 por 7, 49. Al 55. 6. 6. Bajo la siguiente cifra, que es el 8. 68 dividido entre 7. A ver, no he multiplicado mal. 4 por 147. 4 por 7, 28. Llevo 2. 4 por 4, 16, más 2 son 18. Coloco el 8, llevo 1. 4 por 1, 4, más 1 son 5. Está bien, ¿no? Ah, 588. Miren aquí yo cuánto puse. Con razón no me estaba saliendo pues la división. Me equivoqué ahí a anotar. Es 588, yo puse 558. 588 dividido entre 7, ya estaba renegando ya yo. Agarro dos cifras, ¿de a cuánto? 8. 7 por 8 me da 56. Al 58, 2. Ahora la siguiente cifra, que es el 8, ¿de a cuánto? De a 4, 7 por 4, 28, al 28, 0. ¿Cuánto tiene que valer a? 84. 84, entonces ya tiene que valer 84. Y la respuesta, la nota ahí abajito, A tiene que valer 84. Si multiplico 7 por 84, me da 588. Bien. ¿Cuánto ejercicio ya voy? 3, ya ya. Voy 3, ¿no? Me faltan 2 más. Sí, pero... Bien, y lo demás lo van a hacer ustedes. A ver, la 15. A ver, la 15. ¿Quién fue la que me dijo? ¿Quién fue el que me dijo? Isabela, ¿no? Ya. Isabel. Valeria. Ah, Valeria, ya. La 15 me está diciendo Valeria. Yo le dije. La 15, aquí está. Isabela, la que le dijo, profe. Ya, no importa quién me haya dicho, la cuestión que dijeron, el 15. Anoto el 15. Ejercicio 15. Bien, fracción. Ahora mi A ya no está en el otro lado, está en este lado de acá. A dividido entre 5. Igual a quinto, eso se lee así, a quinto se lee. Igual. 99 sobre 55. 99 sobre 55. Recurro otra vez a la multiplicación cruzada. ¿A por cuánto? A por 55. Por 55. Igual. 5 por cuánto? 99. Muy bien. Ahora, voy por el lado derecho, ¿ya? Voy a ir por el lado derecho. El lado izquierdo lo voy a mantener, ¿ya? El lado izquierdo lo voy a dejar en blanco porque eso después lo voy a hacer. Voy por el lado derecho. 5 por 99, ¿cuánto me da? 495. 495. Ya. Entonces, aquí, ¿cuánto tiene que valer? Ah. Para que multiplicado por 55 me dé 495. Fácil. Tengo que agarrar al 495. ¿Dividirlo entre cuánto? Entre 55. No puedo agarrar dos cifras porque el 49 es menor que 55. Agarro los tres. ¿De a cuánto? Si multiplico por 1 me da 55. Si multiplico por 8, 8 por 5, 49. Me da con 8, con 9. 9 por 5, 45. 9 por 5, 45, más 4, 49. Quiere decir que ahí está. Había sido, ¿cuánto tiene que valer? ¿Ah? 9. 9. Entonces, la respuesta final de este ejercicio lo voy a colocar aquí abajo.
la respuesta final de este ejercicio, A tiene que valer 9. Ahí está. Último ejercicio que voy a resolver yo. A ver, Armando Contreras, el último. ¿Cuál voy a resolver? El 16, ahora el A está acá bajito. ¿Ese? Sí. ¿O el 17? El 16. 16, ya. Entonces anotamos el 16. Ejercicio 16. Anoto. Diecinueve sobre A. Igual. 39 sobre 15 A. Bien. Otra vez recurro a la multiplicación cruzada. Quiere decir que 19 lo voy a multiplicar por 15. Y eso va a ser igual a A multiplicado por 39. 19 por 15, ¿cuánto me da? 285. No se ha equivocado, ¿no? 285. A ver, voy a verificar. Soy desconfiado. Sí, está correcto. Y eso es igual a A por 39. Entonces, ¿cómo encuentro el valor de A? Tengo que agarrar ¿a quién? Al 285 dividido entre ¿cuánto? Entre 15. Entre 15. ¿Lo dividimos entre 15? ¿Seguro que lo dividimos entre 15? Entre 39. Entre 39. Estoy diciendo dividido entre ¿cuánto? Y me dijo entre 15. Y eso me da 15, me está diciendo. Vamos a ver si es verdad. Dos cifras no puedo agarrar. Tiene que ser obligatoriamente las tres cifras. 39 por cuánto. Si coloco 15 no me da, ni llorando me da eso. Está mal. Por 7. Por 7. 7 no me va a dar. ¿Con 6? Con 6. Si multiplico por 6. A ver un ratito. Ya. 6 por 9 es 54 y acá me está dando 5, me tiene que dar división exacta y me tiene que dar acá residuo 0. No es con 6. Ya. Ahora, cuando se presenta esta situación, niño, miren, cuando se presenta esta situación, ya, noten ustedes, chicos, noten ustedes, el 39 de acá, este 39, me dio 285 acá, ¿no ve? 285. Pero, este A por 39, sí, está correcto, A por 39. 19 por 15 y A por 39. 19 por 15 me da 285. Y 285 dividido entre 39. ¿Da un número entero o no da un número entero? Da con decimales. Da con decimales, ¿no?
Bien, a ver, vamos a hacer esto, miren niños, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Cuando se presenta esta situación, cuando el A está aquí en el denominador, hay un problemita. En matemática, chicos, en matemática, si yo tengo dos fracciones que están igualadas, tengo dos fracciones que están igualadas, yo puedo invertir ambas fracciones. Si usted invierte la primera fracción, también la otra también se tiene que invertir. Quiere decir que esta fracción de acá, miren, esta fracción de acá, 19 sobre A, la voy a invertir y voy a ver si puedo calcular el valor entero. La voy a invertir y al invertir me va a quedar A sobre 19. Y eso va a ser igual, invierto la segunda fracción, también la tengo que invertir. La segunda fracción quedó invertida como 15 sobre 39. Si se invierte una, se invierte la otra. Ahora, 19 por 15 y A sobre 39. 19 por 15 me da lo mismo y A por 39. Da lo mismo, ¿no ve? 19 por 15 o A por 39 por 19 por 15. 19 por 15 me da 285. ¿Estará bien multiplicado eso? De no creer eso. 19 por 15, a ver, vamos a hacerlo manualmente. Vamos a hacerlo manualmente. 19 por 15. A ver si me da 285. 5 por 9, 45. Llevo 4, 5 por 1, 5 más 4 me da 9. 1 por 9 me da 9. 1 por 1 me da 1. 5. 9 más 9 me da 18. 285. 285, ya. Y 285 dividido entre 39. Entonces, esto va a dar con decimal. Va a dar con decimal. ¿De a cuánto es? De a 7, ¿no? 7 por 39 o 39 por 7? 17. 273. Al 285. 12. ¿No ve? Coma decimal. Aumento un cerito. 120 dividido entre 39. 39 por 3. 117. 117. Bien, 117. ¿Al 120? 3. 0. 30 dividido entre 39, no se puede dividir, 0 en el cociente y 0 acá. 300 dividido entre 39. ¿Cuánto es? 300 dividido entre 39. De a 7. 7 por 39 me da 273. Al 300, 27. Y fíjense que esta división no se va a acabar nunca y podemos dejarlo con tres decimales, ya redondeado con tres, porque esta división sigue y sigue y sigue y sigue y es una división infinita. Entonces lo vamos a redondear con dos decimales, ya, con dos decimales. Entonces aquí tiene que valer 7,307 y colocamos punto suspensivo. Ya, vamos a colocar 7,307 multiplicado por esto de acá, lo voy a colocar entre paréntesis para denotar que es un decimal infinito. Ya, aquí adentrito voy a colocar tres puntos suspensivos, que en matemática significa que es un decimal infinito, multiplicado por ¿cuánto? Por 39. ¿Y a cuánto vale?
¿vale? 7,307. Un montón de decimales, porque fíjense que la división sigue y sigue infinitas veces. Eso significa los tres puntitos. Infinitas veces. El ejercicio terminó. No nos salió división, no nos salió entero porque esa división es con decimal. ¿Pregunta? No, profe. Bien. Ese ejercicio está para pensar, ¿no? Bien, chicos, la próxima clase vamos a continuar. Me he pasado con 4 minutos. La próxima clase vamos a continuar y la próxima clase ustedes van a resolver los demás ejercicios. ¿Listo? La clase quedó grabada por si quieren repasar. Nos vemos la siguiente clase. Nos vemos la siguiente clase, profe.